la casa de Emel. Otro es eso. ¿Qué tanto me ves? Lo bonita que eres. Entre base de omas me gusta. Ay, Joaquín. Te juro que nunca en mi vida me había sentido así. Estoy seguro que te puedo hacer muy feliz. ¿Te importa si me traes un refresco? Tengo mucha sed. Claro. Te quiero. No. Julia, ¿te sientes bien? Sí, claro. Gracias. Nada más salí a tomar un poco de aire. Sí, ¿verdad? Como que hace mucho calor allá adentro. Sí. Bueno, no había tenido la oportunidad de felicitar. ¿Puedo abrazar a la novia? Por supuesto. Joaquín es muy afortunado al casarse contigo. ¿Qué pasa? Dime la verdad, Cecilia. ¿Estás enamorada de Joaquín? No, no estoy enamorada. No entiendo. Y así es, entonces, ¿por qué aceptaste casarte con él? Porque Joaquín es muy bueno. Siempre se ha portado maravillosamente. Además, estoy segura que con el tiempo llegaré a querer. ¿No? Y que eso no sucede nunca. Dime, Cecilia, ¿qué pasará si jamás consigues querer a Joaquín? ¿Qué va a pasar si estando casada con él te enamoras de otro hombre? Eso nunca sucederá. Sería incapaz de defender a Joaquín. No, supongo que no. Pero no olvides que sobre los sentimientos no se manda. Mira, perdona que me meta en lo que no me importa, pero no creo que esté bien lo que estás haciendo. Joaquín se ve muy bien con la situación. En ningún momento he tratado de engañar. No, no lo decía solo por él, sino también por ti. Sería muy triste que al casarte con Joaquín perdieras la posibilidad de ser realmente feliz. ¡Sofía! Oye, ¿no sabes dónde está Cecilia? Pensé que estaba contigo. Fui a traer unos refrescos y cuando regresé no estaba donde la dejé. ¡Qué raro! ¿Le habrá ido a su casa? No lo creo, te lo hubiera dicho, ¿no? Oye, ¿no has visto a Cecilia? Creo que estoy afuera con Gerardo. ¿De Gerardo? Me pareció verlo salir hace un momento. Ay, voy a ver. A ver, yo te acompaño. ¿Cómo? ¿Se puede saber qué hacía una mujer a punto de casarse con un hombre que no es su prometido a solas en plena noche? Me va a poner celoso, ¿eh? Simplemente estábamos tomando un poco de aire. Con su permiso. ¡Ay, pero qué sorpresa! Les juro que nunca me imaginé que vendrían. Sobre todo tú, Liliana. Ni loca me perdería esta fiesta. Y mucho menos si es aquí, en tu casa. ¡Ay, qué linda! No sabes cómo me halagan tus palabras. ¡Pasen! No se queden ahí parados. ¡Pasen! ¡Ay, Víctor! Vas a pensar que soy una majadera porque ni siquiera te saludé. ¿Cómo estás? Ven, mi amor. Vamos a felicitar a los novios. Con tu permiso, Sofía. ¿Están en su casa? Dios. Ah. Muchas felicidades.
¿Se le ofrece algo? Sí. Estoy buscando las gotas, esas que usas para tus tecitos, pero quién sabe dónde diablos las metiste. Estoy muy nerviosa. Amanecí con dolor de estómago. Necesito hacerme un té. Perdóname, pero ¿se terminaron? Pues en este mismo momento te vas a la botica y me compras un frasco. Pues a ver si las encuentro. Porque ya vi que últimamente están muy escasas. Y no en todos lados las quieren vender si no lleva uno la receta. Pues ese es problema tuyo. Pero no vuelvas a esta casa sin ellas. Y más vale que te apures. Todavía tienes mucho que hacer para la cena de esta noche. Sí, señorita. Tengo mucho que hacer para la cena de esta noche. Claro, y luego deja todo tirado. Yo lo puedo recoger. Si Jovita sirve para todo. No encuentro ningún sentido, Evangelina. Yo puedo hacerle el vestido. Ya sé que puedes, pero no quiero que te metas en complicaciones inútiles. Si en el último de los casos no le gusta ningún modelo, ya pensaremos en algo sencillito que tú puedas hacer. ¡Apúrate, por favor, Cecilia! Evangelina, es que yo tenía tanta ilusión en hacerle ese vestido. Natalia, no hagas drama, ¿sí? Gracias a Dios que en la botica de la plazuela me conocen bien y pude conseguir las gotas sin problema. Le preparo su té, señorita. ¿Y de cuándo acá tú tomas esas cosas, Evangelina? Pues aunque lo dudes, a veces los remedios de Jovita son milagros. ¿Entonces qué? ¿Le preparo o no le preparo el té? Ay, gracias, Jovita, pero ya me siento mejor. Guarda eso en su lugar. Puede ser que más tarde sí lo necesite. Sí, señorita. ¿Estás lista? Sí, tía. ¿Vienes con nosotras, Natalia? Por supuesto que sí. Ya está lista. Cecilia, hija, te ves preciosa. Realmente es una novia muy hermosa. ¿Qué le parece a usted, señorita Vizcaína? Está bien. Cecilia, quítate ya el vestido para que lo empaquen. Ni siquiera le has preguntado si a ella le gusta. A mí me parece que es el apropiado. Elegante, sencillo, discreto. ¿Qué más se puede pedir? Sin duda un vestido que no cualquiera puede lucir. ¿Qué opinas, hija? Sí, a mi tía Angelina le parece bien. A mí también. Después de todo, ella me lo va a regalar. No te diga más, nos lo llevamos. Solo se necesita hacer unos pequeños ajustes. Estará listo en un par de días. No se preocupe por eso. Mi hermana se ocupará de hacerle los arreglos necesarios. Me sentiré mucho más tranquila si mi sobrina se lleva el vestido de una vez. Como ustedes gusten. Cecilia, quítate ese vestido, por favor. Sí, tía. Cecilia, cálmate, cálmate. A mí me puedes decir lo que sea. Es que no quiero casarme, hermana. No puedo casarme con Joaquín, no lo quiero. Dios mío, Cecilia.